En el cielo de los caídos, dice algo que me llamó la atención. Algo así como, a veces pienso que los encerrados son los que están afuera y no dentro de las cárceles. Es una idea potente acerca de la sociedad. Sí, mira, una vez un escritor hizo una reseña del libro y dijo algo en lo que yo no había pensado nunca. Dijo que el título tenía sentido porque todos los personajes de los diferentes cuentos sufren una condena. Entonces, sí, después yo me di cuenta que sí, efectivamente, no lo quise hacer así conscientemente, pero obviamente tú sabes que el inconsciente es el que dicta verdaderamente los libros, ¿no? Entonces, ese tema de la prisión, de la condena, de la prisión, de estar encerrado en un tipo de vida, por ejemplo, porque no necesariamente yo estoy hablando siempre de como de verdaderas cárceles, ¿no? Pero siempre hay algún tipo de encierro. Eso fue es muy importante, digamos, una inquietud muy importante que yo tengo y que quise, o sea, que se dio, ¿no es cierto?, a lo largo de los diferentes relatos. Sobre todo yo pienso en la sociedad actual, que nosotros vivimos encerrados en cárceles de tipo mental, que muchas veces no es que estemos en una cárcel física, sino que estamos siendo oprimidos por ciertos sistemas culturales e incluso estamos siendo prisioneros de nosotros mismos. Nosotros mismos erigimos barrotes en nuestras cabezas porque estamos reproduciendo, ¿no es cierto?, opresiones ajenas. Estereotipos, prejuicios. Claro, estereotipos, prejuicios, lo que deberíamos ser. Está mal lo que soy porque yo en realidad debería ser esta otra cosa. Entonces nosotros somos como muchas veces nuestros propios carceleros. Y yo creo que en diferentes cuentos del libro se refleja eso.